Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes aquí en Línea Directa. Vamos a dar la bienvenida ya a Elías Rodríguez. Él ha logrado la reelección a través del voto popular y volverá nuevamente al Congreso representando al partido Aprista y será el único, al menos en la libertad, de este grupo político. Elías, buenas noches, felicitaciones. ¿Qué lectura puedes darle a esta situación, Elías? Yo te puedo decir que esto, que es un momento de crisis, que es un momento de dificultad, que tiene diferentes factores. Mientras que nosotros dejamos de ser gobierno y definitivamente hicimos un buen gobierno, pero durante estos años no nos hemos dedicado a hacer recordar a la gente lo que hicimos durante los últimos años en nuestro gobierno. Y sí, por el contrario, hemos tenido un gobierno actual de Ollanta Humala, de la improvisación y la corrupción, que nos ha tenido 5 años de diatribas, insultos y dándonos todos los días, y eso ha calado en la comunidad. Ha habido un fuerte sentimiento antiaprista que ha florecido de manera mayor en estos últimos años. Y bueno, pues también hay otros partidos que están de moda ante esta circunstancia. El partido Aprista es un partido histórico, tradicional, ¿no? Importante para el país. Eso nadie lo discute. Sin embargo, sus dirigentes, Alan García, a los apristas mismos les cansó. No querían saber nada más de Alan García, no le creían lo que decía. Y están también ustedes como militantes del partido, no sé si tú, pero muchos otros, están hartos también de los dirigentes del partido. O sea, ya ese partido, mira, mientras no cambie las cabezas, va a seguir cavando. Yo te digo y te quiero ser bien claro. Las personas hemos tenido la ocasión de ponernos al juicio popular y han habido diferentes factores, pero también tenemos alguna responsabilidad en el interno del partido. Situación que tenemos que resolver dentro del ámbito estrictamente de la familia Aprista. Yo no puedo dejar también de desconocer de que la cúpula limeña no tiene por qué intervenir más en los destinos de los pueblos provincianos y en nuestras regiones. Hasta ahí quiero dejarlo, porque yo sería infraterno de los dos extremos. Si no reconozco que ha habido un error, si no reconozco que el pueblo se ha cansado de muchas situaciones y que debemos asumir otro rumbo. Las cabezas, las actitudes, las situaciones específicas como un desarrollo del futuro del APRA, lo tenemos que ver dentro de nuestra casa. Y escucho, a mí particularmente como congresista, en esta circunstancia, tengo que asumir una enorme responsabilidad y lo voy a hacer con hidalguía. Lo he dicho y lo manifiesto aquí, será mi último periodo parlamentario y a la sazón de trabajar por entregar las leyes y las gestiones que la patria necesita, la seguridad ciudadana y todo lo que tenemos que trabajar, también voy a dedicarme a meterme en la vena directa de mi partido, haciendo una doble labor de parlamentario, como también haciendo de una persona que impulsa el partido de Víctor Raúl Haya de la Torre. Yo no iba a encabezar la lista parlamentaria por una discusión en la capital. Mi presencia en la lista en las tres veces que estoy representando al pueblo ha sido siempre objetada por algunos líderes de mi partido en la capital. Pero el pueblo da otra lección. Conversando con Javier Velázquez, que es quien, le digo, ¿hasta cuándo tendré que demostrar a los dirigentes de Lima que tengo la posibilidad de llevar en el corazón de mi pueblo una expectativa? Y él, como una persona más sabia y madura, me dice, Elías, ese no es el momento, y tiene muchísima razón. El momento que nos ha tocado es construir el futuro del partido de cara a los próximos años, y que aquí no se acabó todo. ¿Tú crees que los dirigentes de la cúpula, algunos de ellos también tienen que retirarse? Definitivamente. Hay una responsabilidad en los líderes de los partidos. Lo digo fraternalmente y no menciono nombres. Aquí hay varias personas que tienen que dar un paso al costado y que deben promover la participación, no tan solo de jóvenes, sino de gente mayor que no haya tenido ejercicio del cargo político y que le ponga decisión, voluntad para lograr el triunfo que nosotros anhelamos en los próximos años. El partido necesita una cuota importante de renovación y asimismo una respetable también cuota, entre comillas, de experiencia y de canas. El partido Aprista solo ha logrado hasta el momento, al menos según las cifras, 5 curules. A eso se ha reducido el partido Aprista. Lamentable circunstancia que la vivimos por segunda oportunidad. Debe recordar que en este periodo legislativo somos 4 parlamentarios que hacemos por 40, pero que sin embargo a la hora de los votos no podemos desarrollar algunas leyes
o algunas fiscalizaciones que son importantes para el país. Yo creo mucho en la institucionalidad del país, creo mucho en las instituciones, creo mucho en los partidos políticos, pero los partidos verdaderos, pues, los partidos sólidos, que, ¿no?, trabajen con las bases, democráticos, ¿no? Sí. Obviamente, ¿no?, hay que vicios, creen en la democracia hay interna. Vicios que se degeneran. Pero también he sido muy crítico del partido aprista, en el sentido en que no hubo unidad, hubo mucha conveniencia, hubo mucha corrupción dentro, hubo mucho silencio. De arriba tiene que venir el cambio para que las bases tomen el aliento y la firmeza necesaria para caminar nuevamente con otro rumbo. Finalmente, ¿qué se hará desde el Congreso? Porque uno cuando termina una etapa, siempre después surgen ideas, dice, ¿cómo no hice esto? Voy a terminar de ver estos temas y seguramente ellos verán nuevos. Yo te digo uno nada más, por ejemplo, el tema de la instalación de los bloqueadores del penal El Milagro. No dejaré que venga otro a decir de que es su gestión, porque yo la vengo viendo 2 años y medio, porque es la verdad, y con papeles. Y tenemos una serie de documentos y varios proyectos que Alan lo ha mencionado en su campaña y que serán proyectos de ley en la siguiente legislatura. Ojalá tengamos un miembro más o nos asociemos a alguien para tener derecho a poder presentar una iniciativa de ley, si no, no podemos hacerlo. Inmediatamente tengamos eso, yo el otro día ya voy a estar metiendo con las 6 firmas requeridas los proyectos de ley que mi candidato presidencial, con todo el corazón en la mano, ha necesitado para el Perú. Eso te lo prometo que así va a ser. Yaya no ha muerto, sigue siendo el jefe y el APRA nunca muere. Muchas gracias. Respeten el honor de Yaya de la Torre. Por supuesto, respeten. Trabajando con dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.